Promueve CODEM Cultura de Paz desde el Hogar. Lanzó Defensoría de Costa Rica campaña sobre el respeto a personas mayores. Desplegó Organización Mundial de la Salud equipo médico en zona de Irak azotada por el terremoto. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. El titular de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Adolfo López Vadillo, participó en la reunión nacional de instituciones encargadas de realizar la observancia de la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres, al cual acudieron representantes de organismos públicos de derechos humanos del país para analizar, reflexionar y compartir buenas prácticas, así como estrategias que fortalezcan la participación y garantice la igualdad entre mujeres y hombres. En su mensaje, López Vadillo señaló como fundamental el fortalecimiento de las prácticas de igualdad de género para mejorar las condiciones de desarrollo de las mujeres, así como la importancia de los vínculos institucionales y trabajo conjunto con la administración pública y la sociedad organizada. Sandra Tetatzin Contreras, subdirectora de Capacitación y Formación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, aseveró que el hogar y la escuela juegan un papel fundamental en la consolidación de la cultura de paz, ya que es en esos espacios donde se debe promover la participación democrática, garantizar la igualdad de género, eliminar discriminación y violencia contra la mujer. Sobre el ámbito educativo, detalló que en las aulas se tiene que promover el diálogo como estrategia para solucionar conflictos, así como estimular el desarrollo económico sostenible, los derechos humanos para garantizar la igualdad de mujeres y hombres, al igual que la participación democrática, la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. La indiferencia también es violencia. Es el nombre de la campaña que presentó la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica para hacer un llamado a la sociedad a no ser sujetos pasivos ante las diferentes manifestaciones de violencia que sufren las personas adultas mayores en esta época de Navidad y durante el resto del año. Datos suministrados por la Jefatura de la Unidad de Gestión Social del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor dicen que en lo que va de 2017 se han atendido 854 casos de violencia contra personas adultas mayores en el país. Asimismo, durante el presente año, de enero a septiembre, el sistema de emergencias 911 registró 3.877 reportes de agresiones relacionados con personas adultas mayores. Destacan 1.383 por violencia psicológica intrafamiliar y 1.571 por violencia física intrafamiliar, que superan los 196 por abuso patrimonial. La Organización Mundial de la Salud envió 3 ambulancias, 4 carpas y suministros de emergencias suficientes para llevar a cabo 200 operaciones quirúrgicas en la gobernación de Sulaimanya, en la región fronteriza con Irán. El apoyo prestado por la organización es financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea y la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de Estados Unidos. Según las últimas informaciones, más de 500 personas fallecieron y 7.400 resultaron heridas en Irán e Irak tras el terremoto que alcanzó una magnitud de 7.3 en la escala de Richter. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal de H Web Noticias para mantenerse informado. ¡Hasta pronto!